¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Con la piel de gallina, ya saben, el programa musical de Déjate de Historias Televisión. 25 minutos nos esperan de buena música, de buena charla. Y quienes me acompañan hoy aquí, porque no me voy a enrollar más, les voy a presentar directamente, que luego se nos hace muy cortito, son el grupo Grises. Bueno, una representación, porque no están todos los componentes del grupo, ellos son cinco y aquí me acompañan tres. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿Cómo ¿qué estáis? tal? Les voy a presentar de izquierda a derecha, pues son Raúl Olaizola, Eñaut Gaztañaga y Amancay Gaztañaga. Bueno, en vasco me han comentado que se pronuncia Gaztañaga, pero vamos a dejarlo en Gaztañaga, que luego para buscarlo lo del tema de la Z, la S, a ver si os van a confundir con otros No, por no, ahí. es mejor, es mejor. Y mira, voy a hablar contigo primero, Amancay. Presentáis el quinto disco, quinto álbum de estudio, que se titula De peces y árboles. Y me resulta muy curioso que, bueno, tanto este título como el primero de vuestros discos, que era El hombre bolígrafo, Sí. son títulos muy raros. O sea, así como a primero que le suena y dice, pero eso, ¿de dónde lo han sacado esos nombres? ¿A quién se le ocurren esas cosas? Pues a ver, el hombre bolígrafo fue una cosa que surgió de nosotros, pero sí que es verdad que siempre trabajamos con Josu Torrealday, que es el que nos hace todo el arte y el diseño de las portadas y las fotos y la cartelería. Y bueno, normalmente suele ser el culpable de estos nombres. Nosotros le seguimos en la pedrada o sea, y Y allá caemos que de lleno. vais, ¿no? Sí, pero bueno, de peces y árboles es un proverbio chino que dice, quien mira el cielo en el agua, ve peces en los árboles. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con lo que luego se encontrará el público dentro del disco y yo creo que esta vez no es tan descabellado el título, o sea, va bastante acorde. Tiene un significado, Sí. por lo menos eso ya es bastante. Eñaut, entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar dentro de este nuevo trabajo? ¿Qué se diferencia a lo mejor de Sí, los anteriores? pues hay 11 canciones nuevas, 11 historias diferentes, hay una evolución, una vuelta también a las raíces, en cuanto al sentimiento, al estilo de las canciones, hacer canciones más directas, que en nuestro disco anterior era bastante experimental y electrónico, y en este hemos buscado un poco otra vez la esencia de Grises. Hemos ido atrás, hemos pensado, ostras, ¿qué queríamos encontrar cuando nos embarcamos en este proyecto? Y pues con ese sentimiento hemos compuesto estas 11 canciones que esperemos que os gusten. ¿Y qué es lo que queríais encontrar? O sea, ¿qué es lo que, cómo nació Grises y qué esperabais de ese proyecto? A ver, Bueno, Amancay, Grises cuéntamelo nace en un pueblo muy pequeño, tú. nace de la unión de personas que ya hacíamos música de otras maneras. Yo, por ejemplo, soy violinista, entonces, o sea, cada uno venía de otros sitios, pero siempre hacíamos música desde cuando éramos pequeños. Y nace primero de la unión de Ñaut y yo, que somos hermanos, en casa, y la pretensión al principio era juntarnos y tocar. O sea, nosotros queríamos tocar en salas, ¿no? Con eso ya nos bastaba y sacar O sea, canciones. que será vuestro un poco vuestro sueño desde chiquititos Sí, y os sí. veíais, o sea, era como algo que teníais bastante claro, ¿no? De decir, pues yo quiero ser cantante Sí, o sí. artista y eso, y tocar en salas, hacer conciertos. Sí, lo de la música nos ha acompañado desde pequeños en nuestra casa y mucha, no sé, mucha cultura musical, siempre ha habido mucho gusto por la música y desde pequeños nos han adentrado en ese mundo y bueno, luego Raúl venía ya de un grupo muy conocido en Euskadi. Bueno, Raúl, pues tú ya que no querías hablar mucho y eso, va a ir para ti la pregunta difícil y es que, bueno, los dos integrantes que no están aquí, quiero que me cuentes un poquito quiénes son, qué es lo que hacen dentro del grupo y cómo son personalmente, o sea, aparte de eso, pues su carácter, qué es lo que ellos hacen. Bueno, Gascón es el niño pequeño del grupo, es súper divertido, es el que toca la batería y está muy loco. Y Alejos es señor, es el chicarrón del norte, casi 2 metros, Sí, es súper verdad. bajo, que toca los sintes y que se va genial con nosotros. Él es el que hace un poco la parte más La parte instrumental. más electrónica, sí. Porque vuestro estilo, ¿cómo lo podríais definir?
porque yo he leído indie, pop, luego más electrónico, hay un poco como de todo, no sé, es que ha ido evolucionando a lo largo de, claro, de todos los años. A ver, hemos tenido diferentes etapas, siempre tiene un espíritu, Grises tiene un espíritu, una marca que es muy positivo, que es muy enérgico el estilo, ¿no? También guitarrero a veces más electrónico. Y es, a ver, etiqueta es muy difícil. Nosotros decimos, pues un pop rock alternativo, o sea, eso engloba todo, ¿no? Sí, porque al final depende de la canción también un poco, ¿no? Sí. Porque y sobre todo el disco, o sea, si vas al disco anterior, pues es mucho más electrónico. No tendría nada que ver la etiqueta que se nos puso en ese con este, o sea, yo creo que... Sí que mantenemos siempre ese punto tropical. Rockero, festivalero. Y, pero bueno, cada disco tiene su punto también diferente. ¿Y vosotros componéis las letras también o quién se encarga de esa parte? Sobre todo en este ha sido Iñaki. Sí, hago yo las letras generalmente. Sí. Y el título a mí me llama la atención porque, claro, he leído y ya sé de dónde viene. Viene de como una raza extraterrestre, ¿no? Algo así. Aquí en este canal tenemos un programa, bueno, es más bien de ciencia y astronomía, pero bueno, al final lo de los extraterrestres como que siempre sale, quieras o no, porque es algo como que nos gusta a todos. ¿Y es algo que compartir los cinco o...? A mí me flipa. A ver, el mundo extraterrestre, el universo, la ufología, todas las series de extraterrestres, no sé. Hemos sido muy frikis desde pequeños, no sé... Igual nosotros dos, bueno, y Gascón igual nos gana ahora, pero porque igual Raúl y Alejo son como más serios, igual. No, a mí más que series y tal, o sea, toda la parte documental de documentales y cosas de, también me gusta muchísimo. Hay un, no sé si fue un homenaje o una cosa experimental o qué fue el videoclip de El hombre bolígrafo. Yo animo a los espectadores, pues que aunque bueno, ellos están presentando ahora mismo De peces y árboles, que es su quinto disco, tienen claro otros cuatro trabajos anteriores y varios videoclips. Yo los he visto, no todos, pero casi todos. Y ese de El hombre bolígrafo es muy curioso. Sí. ¿A quién se le ocurren las ideas de los videoclips? Porque cada uno tiene lo suyo. Ahora vamos a ver uno a continuación, pero así un poco a grandes rasgos. Tú eres muy buena actriz, de hecho eres actriz, que yo lo comentaba y digo, oye, pues es que a Mankai la verdad es que se le da bien esto de actuar, no sé de dónde le vendrá, igual puede dedicarse a ello, si no... Y bueno, es que es actriz, claro, como no se le va a dar bien. Pero ya se lo he dicho, lo peor sería que dijeras, uff, qué mal, y luego venir aquí y decir, no, soy actriz, y ahí ya la habríamos liado. Pues los videoclips, a ver, también Josu Torrealday es también uno de los, pues no sé, los que siempre es culpables. De esas ideas. Y bueno, El hombre bolígrafo es un guiño total a todas las películas que desde pequeño nos han flipado y que además tienen mucho que ver con la música que hacemos, ¿no? Porque, o sea, ¿quién no se acuerda de los Goonies y de esa banda sonora maravillosa? O sea, no sé... Creo que esas películas son las causantes de que Grises sea Grises y de que tenga, no sé, ese punto tan personal. Y bueno, el videoclip de Comida para insectos... Esa que vamos a ver a continuación. Fui yo, ver, o sea, la que lo ideó fui yo. Me ayudó Josu también y todo el equipo de Taom, que es la gente con la que lo hacemos. Pero bueno, lo que se cuenta en Comida para insectos al final es... que vivimos en un mundo materialista en el que ocupamos nuestro espacio con cosas materiales y no dejamos sitio a que nosotros como personas crezcamos y sobre todo que nuestros sueños se puedan desarrollar, ¿no? Y luego está toda la parte de los bailarines, que además son bailarines maravillosos, ellos son cuatro bailarines vascos que tienen el premio Max, se llevaron este año por Oscara, que son magníficos. Y ellos, pues un poquito lo que expresan es la ciudad, ¿no? El individuo en la ciudad y cómo cada uno nos pisamos al otro, uno empieza a bailar, todos le paran, ¿no? Otro quiere bailar, es como que cada uno tiene nuestro sueño y en vez de bailar todos juntos, no sé por qué, nos da por parar al que tenemos al lado.
Bueno, pues vamos a, ahora que ya nos ha hecho una introducción a Mankai, vamos a ver ese videoclip de Comida para Insectos. Pues aquí hemos visto lo que nos contaba Mankai, ese videoclip. Me comentabais que vais a tocar este mismo tema al final de la entrevista, eso sí, pero esta vez pues más en acústico. Suena diferente, ¿eh? Cada muy cosa diferente. Tiene su encanto. Muy, bueno, muy diferente. A nosotros nos cuesta, ¿sí? Sí, desnudarnos de esta manera y tocar las canciones así. Como más íntimo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque es más íntimo. Nos gusta la energía, la distorsión y tal, y cuesta más esto, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, sí, así se oyen más las letras también, sí. Llegan de otra manera. Bueno, es distinto. ¿Cómo sois vosotros cuando estáis en un escenario, por ejemplo? A ver, para que los que no os hayan visto se hagan una idea. Muy enérgico. Sí. Bastante, bastante, no sé, animales, ¿no? Sí, nos volvemos bastante locos. Sí, sí, nos es un poco. Gusta también, sí. Con el público hacer piña y que disfruten. Eso, que se animen, ¿no? Sí. Un poco pues recíproco, ¿no? Claro, si ves que el público está animado, pues tú te animas, sí, más. Claro, también, sí, si tú te animas, pues el, sí, público se anima. Sí, o sea, que al final, sí, bueno, pues es un poco, sí, ambas partes. Cuando vosotros estáis de gira o, bueno, pues sí, salís, ¿cómo...? ¿Cómo vais? O sea, ¿vais en, bueno, en furgo? ¿Qué es lo que necesitáis vosotros fuera del escenario? Hombre, pues una de las cosas mejores que tenemos, yo creo que es como nuestra casa, es nuestra furgoneta, sí, que en la que viajamos 9 personas, más toda la carga, ¿no? Es una, claro, furgoneta especial preparada para esos viajes que
Además, viviendo en el norte, lo que tienes es que, claro, todo te queda lejos. Sí, o sea, todo te queda lejos y tienes que hacer muchos kilómetros. Y lo que solemos necesitar es simplemente la comodidad de saber que tenemos esa furgoneta. Sí, o sea, porque además, a veces salís, ¿para cuánto tiempo? O sea, hasta que volvéis a casa. Y no sé cuándo es lo que más... No, no, pues de jueves a domingo. Sí. Ah, bueno. De pasa palizas grandes, porque nos toca ir a Murcia, de Murcia... Claro, y vuelves otra vez. No sé dónde, y luego al siguiente fin de semana, ¿no? Claro, vuelves otra vez a no sé dónde. Sí. Llegas el lunes desmontado. La última nos hicimos 3.000 kilómetros en dos días y medio. O algo así. Entonces, claro, son pocos días de estar fuera de casa, pero de repente te da la sensación de que has estado muchísimo tiempo fuera. Sí. Sí, tenemos la suerte de tener un chofer súper bueno, que va súper bien en la furgoneta. Sí, sí, pero bueno, vosotros también en esos viajes aprovecharéis a dormir, a descansar un poco. Sí. Cuando... Es verdad que con los primeros dos discos éramos nosotros los que conducíamos. Sí, y ya no es una furgoneta pequeña. Tenías que turnar y al final... La llamábamos Copito todavía. Yo me acuerdo Copito, era una cosa enana donde viajábamos. Todos los instrumentos, las mochilas... Bueno, al final esas cosas, ¿no? Como que se recuerdan y... Y te hace, o sea, como con nostalgia, pero también como contar anécdotas. ¡Hombre! Pues no tendréis, ¿no? Por ahí. Tenemos muchas. Muchas. Y ahora, bueno, estáis de gira desde marzo hasta junio. Vais a ir a diferentes festivales. Sí. Contadme un poquito. Pues empezamos la gira el 1 de marzo en Madrid, en la Sala Sol. Os animamos a todos a que vengáis. Las entradas, además, para toda la gira están ya en venta en grises.es. Y bueno, luego tenemos un montón de fechas: Valladolid, León, A Coruña, San Sebastián, Bilbao, Miranda de Ebro. Bueno, tenemos un montón desde marzo, que empezamos el 1, hasta junio más o menos. Luego ya empezará toda la gira festivalera. Que claro, también la hay, pero bueno, todavía no podemos dar, porque eso suele ser, lo van anunciando poco claro, a poco, sí, y tiene verdad. Su ritual. Sí, 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 lo dejamos. Lo que tienen que hacer entonces es buscar vuestra página web, en redes sociales, sí, me imagino también, y pues ahí se enterarán de claro, todo, claro. Puesto, sí, sí, las, sí, sí. Los conciertos, ¿Cómo es vuestra página web? Así para que salen rótulos, pero bueno. La página web es www.grises.es, luego tenéis el Instagram, que es grisesoficial, y luego estamos en Facebook como Grises. Vale. Entonces, muy fácil. Muy fácil, muy fácil, no hay excusa ninguna. No tienen pérdida. Bueno, pues mira, llega el momento de cantar. Acércate a Mancay el micro. Sí. ¿Estáis todos preparados? Sí. ¿Sí? Vale, pues nada, cuando queráis empezamos. Vale. Vamos a escuchar, como decíamos, Comida para insectos, eso sí, en versión pues un poquito más acústica. Entramos en trayectos que nos llevan a un destino, casi nunca el que elegimos. Están llenos nuestros pasos, qué vacíos se ven los cuerpos. Los fantasmas de la noche ahora gritan a cada instante. Esta ciudad tiene algo que atrapa nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos. Tiene algo que atrapa nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos. Un café y conversamos, frases ebrias, humo y llanto. Dices que aún esperas algo, yo tal vez ya esté cansado. Nos miramos y percibo algo, y es suficiente para intentarlo. Hoy me enfrentaré a mi lado más oscuro y alejado. Esta ciudad
tiene algo que atrapar. Nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos. Tiene algo que atrapar. Nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos. Nos consume hasta dejarnos en los huesos. Es constante ese ruido en mi cerebro. Y aún así me dejaré llevar. Esta ciudad tiene algo que atrapar. Nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos. Tiene algo que atrapar. Nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos. Qué bonito, pues así queda muy bonito también, sí. ¿Eh? Muchas, o sea, gracias. Es verdad que cada cosa tiene su, sí, encanto, pero suena muy bonito, cuidado, Amanda. Sí, ya está, ya está. Ya está. Bueno, pues está acabando el programa, uh-huh, y ahora llega otra pregunta difícil, porque el programa se llama Con la piel de gallina, porque bueno, pues al final la música en directo es lo que tiene, ¿no? Que hace ponerte los pelos de punta. Y pregunta obligada para todos los que pasan por aquí. Adiós. Es saber qué es lo que os pone a vosotros la piel de gallina. Puede ser lo que sea, ¿vale? Siempre, bueno, siempre, mejor en positivo, ¿vale? Uh-huh. Algo que te emocione. Sí. Entonces empezamos por Raúl y vamos para acá, ¿vale? No. Bueno, si quieres empezar a mancar y vais pensando, sí, vosotros. A mí la piel de gallina me pone una buena película. Una buena película, independiente de cine de autor. Os recomiendo El sacrificio de un ciervo sagrado, uh-huh, que esa me puso, pero bien. Bueno, a ver, pues mira, esa recomendación, sí, la apuntamos. Sí. Yo iba a decir lo mismo, a mí la música también, pero lo que más me pone la piel de gallina son las películas, sobre todo, que a mí no me gusta ver películas tristes, pero cualquier escena un poco que los padres se van o pasa algo, algo triste o con la muerte, o sea, siempre, no puedo. Te emocionas. Sí. Raúl. Pues un buen gin tonic. Esa es buena, ¿eh? Mira que no, sí, no había salido todavía en 40 y tantos programas, ¿sí? Mira, me quedo también con ella, Raúl. Es que os hemos dicho que es rockstar de era todo un descubrimiento. Pues muchísimas gracias. Muchas a los gracias. Tres, chicos. Voy a enseñar un poquito a cámara este disco. Mira. Sí, Mankai, sí, se me la carpeta porque sí, siempre sí. Estoy aquí como que sí. No puedo con todo, pero para que se vea bien, Grises de Peces y Árboles, ese quinto trabajo de estudio, ese quinto álbum. También les recomiendo, pues por supuesto, que echen un ojillo en internet, que escuchen el resto de sus canciones, de sus temas, y que pues no los perdáis en directo, porque tiene muy buena pinta. Eso sí, no veréis así el acústico que hemos visto hoy, pero bueno, es otro estilo. Todo tiene su encanto, como decíamos. Muchísimas gracias. Muchas a los gracias. Tres. A vosotros. Y nada, espero veros pronto, ¿vale? A ustedes, pues me despido y que les esperamos aquí con la piel de gallina en un próximo programa, con muy buena música, por supuesto.